La Dirección Nacional de SENASINAI comenzó esta semana la entrega de alimentos para niños, niñas, madres gestantes y en periodo de lactancia que están inscritos en los servicios de atención y protección infantil y cuidado diario tanto diurno como nocturno y comidas servidas en los SENASINAI que existen en el país. En el caso de la región Brunca se esperan entregar 3.781 paquetes y al jueves ya se habían repartido más del 60%. Esto se logra mediante la estrategia Alimentos en Casa. Se garantiza la alimentación de las personas usuarias de los servicios de SENASINAI durante la emergencia nacional por COVID-19, de manera que cumplan con los protocolos y recomendaciones sanitarias de quedarse en casa, pero a la vez cuenten con el alimento que el SENASINAI les proporciona diariamente. La estrategia tiene como fin sustituir temporalmente servicio de comidas servidas que se prepara en los SENASINAI por alimentos para consumo en los hogares. La Dirección Nacional de SENASINAI se suma al llamado de las autoridades sanitarias y a la instrucción de quédate en casa, adoptando así la estrategia de alimentos en casa, así se le ha denominado a la estrategia de SENASINAI, alimentos en casa. Durante esta semana del 30 de marzo al 3 de abril en todos los SENASINAI del país se están entregando paquetes de alimentos a nuestros beneficiarios, que son todos los niños y niñas menores de 13 años, madres embarazadas o en periodo de lactancia, que están en condición de pobreza o vulnerabilidad social o de salud. Como servicio esencial, estamos llamados a asegurar que estas familias cuenten con alimentos en sus casas y no se desplacen poniendo en riesgo su salud. Los alimentos que estamos considerando en los paquetes son de cualidades importantes, como que sean de fácil manipulación y que puedan preservarse en condiciones de temperatura ambiente, o sea, en los hogares de cada una de las familias. Se estableció la lista de alimentos considerando alimentos perecederos y no perecederos, incluidos en la dieta nacional, con facilidad de manipulación y posibilidad de ser conservados a temperatura ambiente. Así también se incorporaron alimentos que son de uso para niños pequeños y niños que por su situación de discapacidad o dificultad de deglución requieren preparaciones tipo puré o papilla, tales como papa, chayote, zanahoria, harina de maíz, pastas, mangos y otros. Estamos agregando productos perecederos y no perecederos. Los productos perecederos son como camote, plátano verde, chile, zanahoria. Hay frutas como mangos, mandarinas, naranjas. También están los productos no perecederos, que es arroz, frijoles, latas de atún, aceite, harina de maíz y trigo, pastas. Asimismo, les estamos agregando al paquete 3 bolsas de leche en polvo íntegra de 400 gramos cada uno, debido a que pues normalmente eso es parte de nuestros menús en los SENASINAI, la leche para cada cliente o beneficiario. Esta estrategia es importante reconocer que se ha logrado y que se está logrando gracias al compromiso de nuestro aliado estratégico, que es el CNP y sus suplidores, quienes han llevado a todos los SENASINAI estos productos y los mismos hemos podido verificar que son de muy buena calidad. Los alimentos son adquiridos por el Consejo Nacional de Producción y su red de proveedores, quienes de manera explícita y con la mayor calidad de alimentos los está haciendo llegar a los SENASINAI. Nuestro personal se ha esmerado, ha dado su mejor esfuerzo para que se pueda preparar cada uno de estos paquetes, cumpliendo siempre con las normas sanitarias y con los protocolos. A las familias que asisten, agradecerles porque han entendido lo importante que es mantener la distancia, el orden. Así que un llamado para todas aquellas que todavía no han llegado al CEN por su paquete, para que vayan, para que lo recojan, y en especial aquellos que por alguna situación especial no pueden llegar, nosotros estamos tratando de ubicarlos vía telefónica, y si es el caso y por alguna razón de fuerza mayor hay que irles a dejar el producto, pues se les va a dejar el producto. Así que agradecerles a todos por el esfuerzo y por las medidas que se están tomando, y esperamos pues salir juntos todos de esta crisis. Los funcionarios se han comprometido a recibir, empacar los productos y entregarlos a todos los beneficiarios.